Record. Pueden. ¿Me estabas escuchando lo que te estaba mencionando, Johan? Sí. Entonces, hay que estudiar bastante porque cada cierto tiempo en las clases vamos a hacer un repaso y ejercicios para ver si lo que estamos aprendiendo se nos está quedando, ¿ok? Okay. Muy bien. No creo que nos dé tiempo para hacer ejercicios de esto, pero podemos hacer más ejercicios para la próxima clase, ¿ok? Okay. Entonces, como pudiste ver, hay una estudiante nueva. Y pues, como ya vimos, ella es nueva y recién está viendo esto de los pronombres personales y el verbo to be. Entonces, lo que vamos a hacer es, a ella también le vamos a mandar el mismo documento con los mismos ejercicios, no es necesario que tú los hagas, pero para la próxima clase vamos a hacer ejercicios en la clase, ¿ok? Okay. Muy bien. Ahora sí, Nicole. Estaba mencionándole a Johan que a ti te voy a mandar este documento con los ejercicios para que tú los puedas resolver en tu casa y me los puedas mandar al grupo, porque tiene una pequeña tarea para que puedas hacer, que son unos ejercicios que tienen los pronombres personales y el verbo to be. Igualmente, después de cada clase, siempre se mandan los documentos que se vieron en la clase al chat del grupo para que puedan repasar. Entonces, ¿pudiste copiar o todavía no has copiado? Copié. Muy bien. Entonces, estos de acá son los verbos to be. Todo verbo to be, como podemos ver aquí está en azul resaltado, es el am, el are y el is. En el caso del verbo to be, estas tres palabras de acá, are, am, are y is, todos significan ser o estar. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él está, ella es, ella está y así. Entonces, algo que me gusta explicar durante las clases es que en el caso del verbo to be, van de la mano. Sí. Aquí está. El verbo to be va de la mano con los pronombres personales. Entonces, Nicole, necesito que me copies esto rapidito porque ya nos quedan unos 15 minutos de clase. Copiarme esto para poder copiar esta partecita de acá. Ahí me avisas cuando termines de copiar esta parte. Y mientras tanto, yo te puedo ir explicando un poco. Johan, también tienes que prestar atención. Johan, porfa, también tienes que prestar atención para que puedas escuchar y repasar un poco lo que vimos la clase anterior, ¿ok? Entonces, Okay. el verbo to be, es ser o estar, va de la mano con el pronombre personal en el sentido de que dependiendo de si es singular o plural, ¿ya copiaste esto, Nicole? Ok, entonces aquí abajo hay que copiar también esta partecita de acá. Bien cortita, no mentira, está bien larga, pero hay que copiarla igualmente. Entonces, aquí está lo que yo iba a mencionar. El verbo to be se usa según singular o plural. En el caso de los pronombres singulares, por si no sabes lo que es singular, es que se trata de una sola persona, se utiliza el verbo is. En este caso no cuenta con am, porque am significa yo soy o yo estoy, ¿ok? Denme un segundo.
Denme un segundito. No escucharon eso, ¿verdad? No. Muy bien. Entonces, lo que estaba mencionando era, en el caso de los pronombres singulares, que son él, ella o eso, no cuenta el yo. ¿Por qué? Porque en el caso de yo, de I, siempre va el verbo am, ¿ok? Am se utiliza solamente con I, conmigo, con yo. ¿Ok? Eso es algo importante de dejar claro. Entonces, el verbo to be se usa según singular o plural. En el caso de los pronombres singulares, que son de una sola persona, se utiliza el verbo is. En el caso de los pronombres plurales, plurales es que es de más de una persona, se utiliza el verbo are, lo que significa que cuando estamos hablando de dos personas o tres personas, incluyéndome, porque puede estar la palabra ellos o puede estar la palabra nosotros. En ambos casos se utiliza el are. Y en el caso también de la palabra you, que you, como pueden ver en lo que les puse del verbo to be, you puede significar tanto tú como ustedes. En el caso de you, como tiene doble significado, siempre vamos a utilizar el verbo are. Aún si estamos hablando de una sola persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como van de la mano, el verbo to be nunca se va a cambiar. Así sea que nos refiramos con you a una persona o you a varias personas, siempre utilizaremos los pronom el pronombre, siempre utilizaremos el verbo are. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, el pronombre personal es el que se encarga de definir el uso del verbo to be, según el pronombre que usamos en el verbo que vaya con este mismo nombre. A ver, con este mismo pronombre. Singular se refiere a cuando hablamos de una sola persona. Plural es cuando hablamos de más de una persona. Pueden ser tanto dos personas como varias personas. No hay necesidad de especificar el número. Entonces, aquí en el documento lo que vemos a continuación son los ejemplos. Adam in one. Entonces, a ver, Nicole, ¿será que tú me podrías responder en el chat? ¿Cuál es el pronombre personal de Adam and Juan? A ver, ¿cuál es el pronombre personal de Adam and Juan? No. And no es el pronombre personal. And es he. Entonces, Adam y Juan. Entonces, ¿será que me puedes responder, Nicole, de cuántas personas estamos hablando? Dos. Muy bien. A ver, Johan, por favor, enciende tu cámara. Muchas gracias. Johan, entonces, ya sabemos que estamos hablando de Adam y Juan. ¿Cuál es el pronombre personal para Adam y Juan? Me lo pueden repetir los dos. Nicole al chat y Johan me lo puede decir. Are.
No, el pronombre personal, no el verbo to be. Adam Juan. Ajá. ¿Cuál es el pronombre personal? Recordemos que el pronombre personal es él, ella, yo, tú, ustedes. Ya sabemos los nombres. Los nombres no tienen nada que ver. O sea, sí tienen que ver, obviamente, porque estamos hablando de Adam y Juan, pero con el pronombre personal no me refiero a que me digan sus nombres. Me refiero a que me digan si es él, si es ella, si es nosotros. ¿Me pueden decir cuál es el pronombre personal? Ya sabemos que estamos hablando de dos personas, Adam y Juan. Entonces, ¿cuál sería el pronombre personal? Johan, ¿te lo sabes? Adam y Juan. ¿Cuál es el pronombre personal? A ver, ya que no se lo saben, recordemos acá arriba que los pronombres personales son decir yo, tú, él, ella, ellos, esa, ese, nosotros. Y como aquí, en este ejemplo, estamos hablando de dos personas, Adam y Juan, no estamos hablando de él y él. No, estamos hablando de ellos, ¿verdad? ¿Cómo era que se decía ellos en inglés? They. They, muy bien. Entonces, en este caso, el pronombre personal es they. Entonces, junto con el pronombre personal they, ¿cuál era el verbo que venía acompañándolos? ¿Será que se acuerdan? ¿Me lo pueden escribir? They are. Are. Muy bien, they are. Entonces, Adam and Juan are friends. Adam y Juan son amigos. Entonces, en esta parte de acá abajo, lo escribí precisamente pensando en ello, en que se iban a confundir un poco en cuanto a los pronombres personales de Adam y Juan, y aquí se los puse, they are friends. Entonces, de Adam y Juan, como nos estamos refiriendo a dos personas, ya sean dos hombres o dos mujeres, en este caso hablamos de dos hombres. En el caso de ellos dos, se utilizan ellos, they. Entonces, they are friends. Entonces, she is my mother. Ya, ¿pueden repetir primero conmigo? Adam and Juan are friends. Johan, también te cuento. ¿Pueden repetir conmigo? Adam and Juan are friends. Adam and Juan are friends. Muchas gracias. Ahora, ¿pueden repetir conmigo? They are friends. They are friends, friends, friends. Muy bien. Recordemos, friend es amigo y friends con una S al final es amigos. ¿Ok? Entonces, ¿pueden repetir conmigo? She is my mother. ¿Será que lo pueden repetir junto conmigo, por favor? She is my mother. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿saben cuál es el? En el caso de Nicole, tú lo tienes que repetir en voz alta, no mandarlo al chat, es repetirlo en voz alta. En el caso de She is my mother, creo que es demasiado obvio ya que she
es el pronombre personal en este caso. Y como estamos hablando de she, ella, una sola persona, tenemos que usar el verbo is, porque es el que se utiliza cuando nos referimos a una sola persona. O una sola cosa, is. Entonces, she is my mother. Ella es mi mamá. Ahora, ¿pueden repetir conmigo el siguiente, porfa? He is my cousin. He is my cousin. Debajo de esos pequeños ejemplos podemos ver la traducción al español. ¿Ok? Entonces, en este caso, okay. He es el pronombre personal. A ver, ¿pueden ver el documento que acabo de abrir? ¿Están viendo el mismo documento en el mismo lugar? Sí. Ok. Entonces, en el caso de he is my cousin, he es el pronombre personal y is es el verbo to be. Y en este caso, a ver, estos de acá, bueno, creo que vamos a tener que dejarlo para la otra clase porque ya terminó la hora de clases. Entonces, Nicole, la tarea en este caso es, te voy a mandar este mismo documento, pero sin las respuestas. Entonces, quiero que respondas según lo que tú leas en el pronombre personal, que respondas con el verbo to be. ¿Será que sí puedes hacerlo? Puedes escribirlo al chat, por favor. Recordemos, voy a mandar este documento completo y según este documento completo, Nicole va a tener que responder. Como Johan ya lo tiene hecho, Johan, te salvaste. Pero para la próxima clase lo que va a venir es práctica, ¿ok? Entonces, para la próxima clase vamos a leer, a ponerle exactamente ejercicios que sean idénticos, de parecidos, pero en este caso con otras frases, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es responder con el verbo to be, ¿ok? Según el pronombre personal. ¿Me escuchas, Nicole? Ya, entonces, hasta acá llegó la clase de hoy. Bye, everybody. Bye.